encontramos aquí en el monumento que se hizo muy especial. Un empresario con todo lo que vendían el eucalipto, la sábila, eran plantas medicinales que ella usaba para curar. Por eso le llamaron la bruja de la naturaleza. Y siempre andaba con el ave, el búho que todo lo ve y que todo lo sabe. Y que su cabeza la gira 380 y el detalle, su vestido está lleno de puras hojitas. Hojas de eucalipto, hojas de la papa, de la uva y de los mangos. A ver, mi amor, avanzamos hacia la hermosa bruja de la naturaleza. A ver, chicos, venga. Avanzamos. O el de Campo Carlos, o el de Chile, para poder avanzar. Echen moneditas si desean, chicos. A ver. Por acá, venga. A ver, que va a ingresar el otro grupo, mi amor. Avanzamos. Esta es la bruja del dinero, mire. Mire la bruja del dinero, de la fortuna, de la abundancia. ¿Por qué la bruja del dinero? Mira, porque ellos se encargaban de cuidar a grandes empresarios. O sea, mira, aquí sí. Mira. Mira, ponte un costadito de vista para que miren, mira así. Mira.
porque la bruja del dinero y de la fortuna, porque ella se encargaba de curar a grandes empresarios. Los empresarios acudían a ella porque era una bonita mona de magia blanca. Les hacía su baño de crecimiento y su negocio prosperaba. Por eso que siempre acudían a ella. Mira cómo rebalsaba su vida de dinero, que su manito tenía mucho, mucho dinero. Tómense la foto y seguimos a la brujita de la salud. A ver, que llega el otro cana, ya. Bueno, pues si me la roban. ¿Cómo se dice? Más o menos, sí, no sé si se da cuenta. A ver, una. Mira, mira, mira.